tipo. Está bien. No, otro mazo lo llevo en el auto. Entre Ríos vamos los tres, nada más. Chicos, ya les dije, le anticipé que tenía. ¿Se acuerdan ayer que les conté lo del aire? Sí. Angelina Jolie y Brad Pitt, que un tipo lo agarró así en la grabación de la, en la filmación y vendió. Lo vendió. Masvol es el que lo compró. Bueno, acá se vendió, señoras y señores, un mechón del cabello de Elvis Presley. Como los que yo tengo de Olmedo. ¿Mientras vos tenés? Sí. ¿Olmedo? Los talismanes. ¿En serio? Ah, los talismanes, claro, cierto. Bueno, saben ustedes que era un galán y se preocupaba muchísimo sobre se todo por el jopo. Sí, le encantaba, pero sobre usted todo... Usted también tiene jopo. Sí, un jopo caído. Tengo pero la peluca según cómo está el día. Claro. Bueno, chicos, en el año 2002, ¿a cuánto se vendió por internet? El mechón de cabello. Un mechón de Elvis Presley. ¿Dónde? ¿Dónde el precio para que no lo entendemos? Vos, Paulita. $1,000. $1,000. $5,800. Vos. $100,000. Vos. $20,000. Vos. $10,000. Y vos, Adri, que no están pudiste ver. Todos equivocados. $48,000 para mí, no menos que eso. Porque es una locura que pagues $1,000 por un cabello de Elvis Presley. 48,000 para empezar. ¿Sabe qué, señora? Lo ¿cuánto? Leyó y lo leyó mal. Porque le digo. El de Elvis Presley se vendió en $115,000. Bueno, pero ¿quién ganó por aproximación? Más caro que el de John Lennon, que fue lo que miró él, $48,000. ¿Qué haces? ¿Y saben qué? Tengo el último. ¿Cuál es el último? El último por hoy, porque con Agustín y toda la producción Tati, todos los 15 productores que tenemos en el equipo, estamos preparando más de estos informes. Tenemos, ayer le presentamos el auto fantástico. Uno de los 10 autos fantásticos que había. Kit. Porque lo llamaba... I need you, Kit. Y aparecía el negro por atrás. Y aparecía el negro por atrás con la lucecita que le hacía. Con la luz prendida. Sí, en serio. Bueno, chicos, un otro auto. Este auto tiene una historia muy particular, porque hay un hombre que era fanático del cómic, de la historieta, de la revistita que compraba en el kiosco todas las semanas. ¿De quién? Era un fanático de Batman. Todavía la serie no se había creado. Entonces, ¿este fanático qué hizo? Agarró un auto y lo tuneó. ¿Sabes cuántos metros? Como el mismo de la caricatura. Claro, que el mismo de la caricatura, exactamente. El hombre se llama Forrest Robinson. Era tal el amor que tenía del cómic este, que viene de 1930, que agarró un auto y creó este Oldsmobile en 1956. ¡Qué bárbaro! ¿Eh? ¿Sabes cuánto medía este auto? ¿Cuánto? 5 metros por 2. Ah, era larguísimo. Claro, larguísimo. Lo hizo así. ¿Qué hizo? Cuando la serie se estrenó, durante el 66 o 67, o 67, 69. Esa fue la época, yo lo miraba. Yo ahí ya tenía 10 años. ¿Cuándo dijo en el 69? En el 67 se estrenó la serie con Adam West, Bear Ward y Von Grey, que era la Batichica. La chica, ¿se acuerdan de la Batichica? Sí, y el comisionado Fierro, ¿se acuerdan? Todo, Gatúbela, todo. Bueno, chicos, ya lo vieron ustedes. Bueno, Alfred, la tía Harry, todo. Harry, ¿qué, entonces, ¿qué dijo este Forrest Robinson? El que hizo el auto. El que hizo el auto dijo, yo se lo voy a ofrecer a la productora que va a hacer la película. Ya tengo, claro, la serie ya esa. Lo tenía hecho. Y los de DC Comics le dijeron, no, gracias. Fumá. Oh, ¡qué mala onda! ¡Qué mala onda! Exactamente. A pesar de eso, que él se lo ofreció a la cadena televisiva que estaba desarrollando la serie, le dijeron... Y lo eligieron una creación de George Barris, George Barris. Bueno, chicos, este auto está en venta. No se vendió. ¿Cuál? El primero. El primero. El señor que no lo aceptaron. Este es Forrest Robinson. Lo tenés que comprar vos, Dani. Bueno, ¿qué auto dijo? Un Oldsmobile. Exactamente. No. Está siendo ofrecida por... Está divino. Métanse en Google Remates... Heritage. Auction es subasta. Sí, el Audi es la subasta. Con una base de... ¿Qué? La subasta. Auction, pues estoy buscando un sinónimo de subasta. Subasta es un remate. Remate, ahí está. Bueno, subastation. Exactamente. Tiene una base de cuánto. $200,000. $380,000. $100,000. $250,000. Y vos ya lo chumeaste. Ese auto, si no fuera de Coso, sale Robinson. Ya vio todo. 39.
Yo tiene creo una bomba pinchada. Lo que yo ofertaría como vaso, si fuera mío, digo, ¿cuánto quiero para empezar? 90 mil dólares. Porque lo vio, no, que no, 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 ¿de quién es este? ¿Es mío? No, es suyo. Bueno, ¿qué pasó? Se me mira todo. Bravo. Bueno, 90 mil dólares. No, 90 mil dólares lo tienes para... Te vas a ahorcar, Daniel. ¿Sabes qué? Lo invito a la subasta. Dale, vamos. Vamos a ir juntos a la subasta y vamos a ofrecer. Esto del Batimóvil, ¿vas a acordar a algo? ¿Qué me hace acordar? Por ejemplo, ¿qué va a hacer Batman cuando se le rompe?